La Peña. Damos inicio a una nueva edición de La Peña para poder estar junto a todos ustedes compartiendo esta media hora de programación. La semana pasada estuvimos dialogando con pescadores artesanales de Montehermoso y ahora queríamos ver qué es lo que pasaba más al sur de nuestra ciudad con los pescadores artesanales de la zona de San Antonio Oeste. Así que le damos la bienvenida a Carlos. Buenas tardes, Jorge. Nosotros con normalidad estamos en la pandemia esta. Nosotros tenemos pandemia todos los años, toda la vida en lo que es la pesca. Así que esto no nos afectó mucho a nosotros, aparte acá en San Antonio nosotros no tuvimos ningún caso. Y está muy muy cuidado por el intendente de acá de San Antonio Este. Así que ustedes están saliendo. Obviamente, a través del tiempo, digamos en los distintos meses, hay distintas variedades de lo que ustedes tienen que sacar desde el agua. En este momento lo que estamos sacando nosotros es marisco. Bueno, marisco se saca todo el año. Todo el año. Se saca todo el año. Lo que pasa es que nosotros, en esta época, aprovechamos, como tenemos un golfo tan rico que tenemos muchas cosas para pescar, porque nosotros pescamos almeja, pescamos vieira, pescamos cholga, pescamos mejillón, pescamos merluza, pescamos langostino, pescamos cangrejo. Es decir, al ser muy diversa, todo lo que nosotros pescamos, durante el año lo vamos dividiendo en distintos especies que de mayor valor que valen más, como el langostino, y después nos vamos rebuscando con las otras cosas. La pesca de lo que es marisco, ¿de qué forma la están llevando a cabo? Acá en el Golfo San Matías, nosotros, el Golfo está dividido en distintas zonas. Se pesca de con buzo, de extracción manual, una por una, y después se pesca en otras zonas con rastras de hasta de 1.10 m, 1.20 m. Pero, es decir, lo que, por ejemplo, con buzos es en una profundidad entre 20 metros, 18, 20 metros. Y la otra zona que está dividido el golfo, que se puede extraer con rastra y no con mediante buceo, porque es mucha profundidad, hay que realizar mucha descompresión. Obviamente. Se pesca a 50 metros, 45, 50, más o menos. Ah, una profundidad importante. Claro. Sí, sí, sí. Para un buzo sería imposible. Viviría encerrado para sacar el nitrógeno. Y sí, porque imagínate que si los buceos programados a esa profundidad, primero que no es rentable, y ya para esa profundidad tienen que ser buzos de primera, es decir, el máximo nivel que tenés para poder bajar esa profundidad, y ya tenés que usar gases para descomprimir, para poder tener una mejor evaluación, y no podés hacer un buceo repetido. Si trabajas dos días seguidos, tenés que irte a una cámara de descompresión, qué sé yo, es mucho más complejo y antieconómico también. Obviamente. El resto de... Bueno, el camarón, obviamente, con redes. Camarón no hay acá. Langostino, sí, con redes también. Nosotros hemos logrado diseñar unas redes muy chicas con portoncitos para este tipo de embarcaciones, porque si vos te fijás, nosotros tenemos una ley de pesca artesanal donde regula la pesca artesanal por la eslora de la lancha, es decir, por el largo, que no puede ser embarcaciones más de 9.90, ¿viste? Entonces nosotros tuvimos que ir adaptando las artes de pesca a la eslora de la embarcación y a los motores que tenemos. Así que eso nos ha permitido poder desarrollar distintas actividades. ¿Con qué motorización están esas embarcaciones? Bueno, nosotros la mayoría estamos usando ya todos cuatro motores de 80, de 90 caballos para arriba, cuatro tiempos. Y la otra pregunta que yo hago, que me estaba mirando, la merluza, que es tan famosa de San Antonio, ¿normalmente en qué profundidades se mueve en los cardúmenes? Y la merluza se mueve entre los 100 metros y 140, que es el golfo este, la profundidad que tenemos. Queremos recordar para toda la audiencia que este golfo es el golfo más profundo prácticamente de toda la Argentina, porque es como una olla.
Por eso tenemos hasta 150, 160 metros de profundidad acá nosotros, en este golfo. Mientras que la plataforma argentina tiene 50, no llega a 200 metros, las 200 millas recién. Así que fíjate lo importante que es este golfo acá en la zona. Sí, por eso la variedad de peces que hay, ¿no? Porque han aparecido algunos atúnidos también, por lo que... Sí, se me viene a la cabeza justo eso. Sí, mucho, todos los años salen, ya cada vez más seguido están saliendo los atunes, sí. ¿Y de qué tamaño ha sacado? Y salen hasta de pero grandes, qué sé yo, de ciento y pico de kilos. Ah, la miércoles, es importante. Sí, 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 sí. Mirá vos. Así que, ¿cuántos pescadores artesanales están en San Antonio? ¿En qué parte están? ¿En San Antonio Oeste o San Antonio Este? Nosotros estamos en todos lados. Residimos acá en San Antonio Oeste, Las Grutas y El Puerto. Bien. Del Este, ¿no es cierto? Pero nosotros los puntos de partida, los puertos, los tenemos distribuidos en todo el Golfo. Salimos de San Antonio Oeste, salimos del Puerto del Este, de Saco Viejo, salimos de Orengo, salimos de la Caleta de los Loros, de Pozo Salado, salimos de las Coloradas. Tenemos zonas delimitadas por ley. O sea que hay meses en los que pueden salir de distintos lugares. Nosotros salimos de cualquier punto de eso, sí. Bien. ¿Y usted, la merluza se pesca únicamente con espinel? No. Artesanalmente sí, pero después se pesca de otra forma también acá. Ajá. Nosotros artesanalmente crecimos con la merluza de pincho, que le llamamos nosotros. Que nosotros en el año 96 vino un chileno, nos enseñó a pescar con los espineles, con el palangre, y se exportaba a España. Y ahí empezamos a pescar muchas toneladas y que se mandaba fresca por avión a España. Qué linda época. Bueno, toda la suerte para todos los pescadores que están artesanales que hay en esa zona, ¿eh? Un gusto haber charlado con ustedes. Gracias, igualmente, y un saludo grande para la gente de Bahía, que le hemos vendido mucho pescado que íbamos a llevar nosotros allá.